Hey, ¿qué más, chicos? Soy Louis Ancho y esto es Boss Fire para Foro Social. Y este Boss Fire está dedicado para el Miss Universo que va a ser mañana en El Salvador. Y aquí te traigo unos chismecitos que ha pasado en esta temporada de la belleza con la dueña del Miss Universo, con Miss USA, con Miss Nepal y también con las dos transexuales que se encuentran en esta competencia. Y vamos a ver quién se coronará, quién es la favorita para ganar esta competencia. Bueno, y comenzamos con uno de los chismes que fue la semana pasada cuando la dueña del Miss Universo se declaró en bancarrota. Dijo que no había más billete. Ella colocó unos posts en Instagram diciendo y reafirmando que todos los chismes son de verdad. Ella se fue en bancarrota con sus empresas en Tailandia, pero aclaró que la empresa de Miss Universo está limpia y no está en bancarrota. Y que no hay nada más de fraude y nada de nada. Una de las candidatas que de verdad ha hecho revuelo, como decimos, la tramoya en el Miss Universo, pues ha sido la candidata de Nepal. Pues por supuesto, es la única candidata que está de sobrepeso con unos kilitos de más. Para mí, ella está perfectamente y se está disfrutando su concurso comiendo sus pupusas y tacos. Y pues bueno, Nepal ha sido catalogada como arrogante y también es la más rellenita, bueno, digamos, la fuertecita del concurso. A pesar de que Nepal casi no le gusta arreglarse como las otras candidatas, creo que entrará al top solo por la inclusión. Recordemos que la candidata de España del 2018, Ángela Ponce, fue la primera transgénero que participó en este concurso, pues ahora este año son dos y ha causado mucho revuelo. Portugal y Holanda son las dos trans de esta edición y es un tema que todavía está dando mucho de qué hablar debido a la aceptación de las mujeres trans. Al ser un evento internacional y transmitido en más de 90 países, no todos estos países lo aceptan de igual manera. Y lo vamos a decir rajado, como lo dicen los venezolanos, la Miss USA armó tramoya. Cuando ella ganó el Miss USA dijo que era venezolana. Acordemos que la madre es de Venezuela y el padre es americano, pero ella se siente orgullosamente venezolana. Y esto ocurrió tras unos fans en El Salvador le ofrecieron una bandera de Venezuela y ella se puso un poco incómoda y esto fue lo que dijo. ¡Venga! ¡Una foto con la bandera! Claro, claro. Tú también eres Venezuela. No, no. No. Una contigo y una con Diana. No, no. Para mí. Me la comparto yo y me la quedo yo. A pesar de este video y de las críticas, ella sigue dándola en el Miss Universo, la dio toda en el preliminar y es una de las grandes favoritas a llevarse la corona y a hacer el segundo back to back. ¿Qué coincidencia sería que lo hiciera back to back USA-USA cuando fue Venezuela antes? Y de caso, ella es mitad venezolana. La única delegada que llegó súper tarde y pobrecita fue Miss China cuando no le aprobaron la visa a tiempo y no pudo llegar a la concentración del Miss Universo en El Salvador. Y pues bueno, le dijeron para el próximo año. Y después de ver la preliminar, muchos países bajaron, pero otros nuevos resurgieron, como es el caso de Ecuador. Esta muchacha yo no la había visto en toda la competencia para nada y de repente en la preliminar llegó. Otra de mis favoritas es la colombiana y recordemos que ella es mamá y es casada y está una de las gran favoritas para ganar la corona. Yo lo que quisiera saber es cómo van a ser, cómo será la dinámica de ella ganando la corona y mudándose a New York. ¿Tú dejarías a tu hija, no sé, en Colombia por un año mientras tú vas y trabajas en otro país? Quisiera ver cómo es la polémica esta de ella llevarse a su esposo y a su hija a vivir a New York. Otra de mis favoritas es Venezuela, Diana Silva, y de verdad que se veía muy hermosa anoche, opacó a otras muchachas y de verdad que esta vez ella sí resaltó, no como otras veces. Una que llamó la atención mucho fue la costarricense Lisbeth Valverde, que de verdad se veía hermosa. Ella es la Barbie de esta edición. Otra de mis favoritas es Tailandia. Yo creo que ella quedaría de segunda finalista y recordemos que ella ganó el Miss Supernational en el 2019, así que también tiene experiencia en cómo ganar estos concursos. Es muy inteligente, muy linda a pesar, y bueno, es Tailandia.
Y aquí está la mera mera, la que yo creo que se lleva esa corona que cuesta 5.75 millones de dólares. Y se queda la corona en Centroamérica con una de nuestras latinas, que es nada más y nada menos que Nicaragua. Bueno chicos, esto fue todo aquí en Bossfire para Foro Social. Los veo la próxima semana para traerles más contenido. Y no se olviden de seguirnos en nuestras plataformas digitales a Real Luis Andre, Bossfire y Foro Social. Los veo la próxima.